Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Yo divinamente, aunque hoy que estoy grabando es lunes, no sé cuándo podréis ver este vídeo, pero es lunes y los lunes me cuestan muchísimo. Aún así, he decidido hacer un vídeo de esos que me gustan mucho y que sé que a vosotros también os gustan. Y es un haul de nueva temporada, ¿vale? De cositas que he ido comprando en este mes de septiembre y parte de octubre. Esta es como la primera parte y luego dentro de 2 o 3 semanas haré la segunda porque todavía tengo un montón de ropita por ahí. Así que nada, entre medias seguramente también haré el vídeo de favoritos del mes que ya toca y bueno, pues eso os cuento. Así que nada, vamos a empezar y espero que os guste. Voy a empezar con Primark. Ya sabéis que hoy solo voy a enseñar cositas de Primark, de Zara y de Tiger. Así que bueno, en Primark la verdad que triunfé o considero que triunfé porque bueno, me llevé estos preciosísimos botines, mirad qué pasada de botines, me encantan. Son muy cómodos, aunque le veáis bastante tacón, son de estos de tacón grueso, pero muy muy cómodo. Y me costaron 20 euritos. Son carillos, pero es que yo esto me lo pongo muchísimo y me gustan mucho, mucho. Además, en Primark tiré mucho al tema de la ropa deportiva, ¿vale? Me encantan los leggings de allí. Y bueno, me llevé estos de aquí, que todavía no los he estrenado, son bastante gorditos, son unos leggings normales y corrientes. Estos costaron 6 euros. Yo uso la talla Nuka 10, aunque a veces también uso la 8 en Primark. Y bueno, estoy encantada con ellos porque es que son súper gorditos y ahora para invierno me encantan. Luego, también hablando de tema de ropa deportiva en Primark, esta sí que la tengo usada, me llevé esta camiseta que es uno de mis colores favoritos. Vais a ver también otra prenda. Otras dos prendas en este haul con este tipo de color, que es como una especie de azul verdoso, turquesa muy muy oscuro. Y bueno, esta creo que me costó 4 euros, me la estoy poniendo muchísimo. Tiene así como por detrás la telita como con agujeritos para que transpire la piel cuando vas al gimnasio o lo que sea. Y bueno, que me gusta mucho. Y además es que hace juego con estas preciosísimas deportivas que también me compré en Primark. Estas creo que me costaron 14 o 15 euros. Y es que mirar qué pasada de zapatillas. Me las pongo muchísimo, me gustan mucho, mucho. Y ya os digo que es que por 14 o 15 euros ahí no las podía dejar. Así que esto considero que he triunfado porque es que tenía muchísimas ganas de tener unas deportivas con uno de con mi color favorito, vamos, que es este. Y es que estoy encantada con el conjuntito. Además, en Primark siempre pico con cositas básicas a las que le saco muchísimo, muchísimo partido, porque es lo que me pongo todos los días. Y bueno, en esta ocasión compré los calcetines, este pack de calcetines, que son 7 pares, por 3,50, 3 euros, perdón, 3 euros. Y bueno, son negros básicos y normalmente los compro de colores, pero muchas veces, como yo he visto mucho de negro, me vienen mejor que sean negros. Así que bueno, decidí probarlos y bueno, ya he usado 2 pares de estos, así que bueno, que salen muy bien de precio. Señoras, ¿qué os voy a decir? Bueno, en Primark también me llevé este pack de braguitas. Estas son negras, normales y corrientes, de algodón, que es el tejido que a mí me gusta. Y bueno, son 3,50. Luego las tenéis también con estampado, con dibujitos o con cosas de estas. Y esas son más caras, ¿vale? Es el mismo pack, solo que cuestan 7,50. Y bueno, esta vez decidí pues comprarme las negras, porque es que a mí me gusta mucho el negro y he visto mucho de negro, entonces, pues ya está. Por supuestísimo, en Primark no podía faltar mi compra de algodones desmaquillantes porque son mis favoritos junto con los de Mercadona. El día que hice el vídeo del Mercadona me dijisteis muchas, es que tienes que probar los de Primark que son los mejores. Y yo os dije, no, no, si ya los he probado, lo que pasa que claro, yo no son los que tengo normalmente porque yo a Primark solo puedo ir cuando voy a Valladolid, ¿no? O cuando voy a otra gran ciudad donde haya un Primark. Entonces, bueno, cuando hay, pues siempre aprovecho y compro 2 o 3 paquetes. Y bueno, en esta ocasión, pues sí. Y estos son realmente mis favoritos. Superan, por supuesto, a los de Mercadona. Pero si no tengo de estos, pues tiro a los de Mercadona porque también me van muy bien, ¿vale? Así que nada, pues eso también cayó. Y también, de esto también cogí 2, porque es que son los bastoncillos, ¿vale? Los bastoncillos del Primark, que tienen 2 puntas. Os voy a sacar uno, a ver si puedo abrirlo. Es que el otro lo tengo que tener por ahí también usado. Pero bueno, tienen 2 puntas, una de este estilo y otra de este. Y estos bastoncillos me van genial, tanto para lo de que os expliqué en el vídeo del tema del delineado, como para cuando maquillo a gente, corregir ciertas cositas. Son una maravilla, cuestan 1 euro y bueno, ya los veis aquí. Yo los uso solo para el maquillaje, estos bastoncillos, y me gustan mucho, mucho. Bueno, eso es todo por Primark. Ahora paso a Zara. En Zara no es que haya pecado mucho, pero bueno, me he comprado. Vais a decir, si ya sacaste uno similar en el último haul, digo ya, pero es que estos cinturones me encantan y bueno, este es que es precioso. Me he comprado el famosísimo cinturón este de 2 hebillas con tachuelas.
Ya sabéis que yo tengo uno que es de Stradivarius, que me he puesto mucho, mucho más liso. Pero es que este con las tachuelas me parecía súper rockero, súper bonito. Y bueno, he caído. Es muy caro porque cuesta 17 con algo, pero yo esto me lo pongo muchísimo y me encanta. Además, la compra en Zara, que para mí fue la joya de la corona, fue este vestidazo de mi color favorito otra vez. Vuelve a salir el azul verdoso este, encima en terciopelo. Ahí, bueno, vais a decir, qué vestido tan... pues que ni fu ni fa. Pero ahora, si puedo, os enseño una foto que me hice en el probador con él. Y también os voy a poner un clip de cómo me queda puesto. Es una pasada. Deciros que no he encontrado la referencia por ninguna parte. No sé qué pasa con este vestido, pero no aparece en la web. Y solo lo he visto en tienda. Aquí en Salamanca había 3 o 4 y también lo teníais en negro, ¿vale? No, digo que es una ganga porque es que cuesta 17 euros. Es un tejido muy elástico, pero es que, no sé, a mí me parece que deja un cuerpazo impresionante, en serio. O sea, que estiliza mucho la figura. No sé, queda muy bonito, de verdad. Muy, muy bonito. Es un vestido midi bastante largo y con un taconazo a arrasar. Me gusta mucho, 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 sobre todo por el color, porque es mi favorito. Y bueno, ya por último, en Zara compré estos vaqueros, que nada, no tienen nada de especial, de hecho no son mis favoritos para nada. Son unos vaqueros que sientan bien, pero no sientan todo lo bien que a mí me gustaría que sentaran. No sé si me explico, todavía no he encontrado ese vaquero ideal que diga, este es mi vaquero, en versión short, en versión cortita, sí que lo he encontrado. De hecho, este verano os lo dije en un haul, que había encontrado el vaquero que por fin me hacía el cuerpo que a mí me gustaba o que yo quería, que me resaltara un poquito por las formas. Pero este supuestamente es de la gama Body Curve, que supuestamente hace eso, y a mí no me parece que lo haga, pero bueno. Ya sabéis, necesitaba un vaquero, lo necesitaba ya, como digo yo, porque es lo que me pongo a diario y siempre me gusta tener dos pares para ir cambiando. Y bueno, compré este porque dije, venga, son 20 euros, me lo voy a poner todos los días hasta que se rompa y ya está. Si encuentro otro mejor, pues ya os contaré. Bueno, en Tiger no es que sea una tienda donde compre muchísimo, pero siempre hay cositas que me hacen la vida más fácil o que para decorar van genial. Lo que os voy a enseñar a continuación para decorar no es, ¿vale? Pero que hace un buen uso para mí, sí. Y es esto de aquí, diréis, pero esta que enseña, madre mía, esta mujer está loca. Pues mira, es una especie de altavoz que sirve para el móvil. Tú lo pones aquí, entonces tú pones la música y amplifica bastante el tema de la música. Y encima yo también lo utilizo para el tema de los directos en Instagram, porque esto yo lo apoyo en cualquier lado y me mantiene el móvil en su sitio, ¿vale? Así que lo voy a utilizar para esas dos cosas. Y de verdad que funciona. Funciona, pero súper bien. Si estáis, vamos, o tenéis cerca un Tiger, probar a escuchar el móvil así y a escucharlo con esto puesto. Es que es impresionante lo que amplifica. Me costó 3,50 o 4 euros como mucho. Y hombre, hace su función. Luego otra cosita que compré en Tiger y que sé que la voy a usar muchísimo es una botella normal y corriente, que es para una cantimplora, así la definían en Tiger, para llevar el agua o lo que queráis. Y bueno, yo es que siempre llevo agua en el bolso al gimnasio o a donde sea, ¿vale? Me acabo de apuntar al gimnasio, lo digo así toda, como si llevara toda la vida yendo al gimnasio, pero no. Me acabo de apuntar y voy a hacer deporte, o lo voy a intentar, y bueno, ahí sí que siempre llevo el agua, a la calle siempre llevo agua y siempre tengo que andar dependiendo de las botellas, que no me gusta reutilizarlas porque primero es malo, está comprobadísimo, no es bueno reutilizar las botellas de plástico. Una vez lo puedes hacer, pero si lo haces muy continuado no es, acumula muchas bacterias y es malísimo, ¿vale? Entonces pues me decidí a comprar esta, que me gustó mucho el color y me gusta mucho el rollo este que tiene. Y bueno, pues aquí llevo el agua todos los días y me costó también, no sé si fueron 3 o 4 euros, ¿vale? Por si os interesa. También la había en rosa y en no sé qué otro color, pero es que este es muy bonito, muy bonito. Y por último en Tiger, pues ya dos cosas súper, en plan, que podrías comprar en cualquier lado, pero bueno, me hizo mucha gracia. Yo normalmente me gusta llevar tiritas en el bolso, porque nunca sabes si te va a rozar el zapato, si se la tienes que dejar a un amigo o lo que sea. Y bueno, vi este pack de tiritas, que son, bueno, ahí tenéis las que entran. Entran 10 de cada, menos la normal, que te entran 20, y costaba 1 euro. Entonces dije, pues mira, esto para tenerlo en el bolso, pues viene genial. Y entonces, pues bueno, como ya que estaba allí, lo compré. Y luego ya por último compré este set de aquí con 4 gupillones, mirad. A ver, venga, enfoca, enfoca cámara. Con estos gupillones que cuando maquillo a la gente me vienen genial,
para el tema de la máscara de pestañas, para tenerlos súper súper limpitos siempre y utilizarlos solo para eso. Y bueno, compré uno para ver qué tal me iba, y si me va bien, pues compraré más, porque esto es, claro, de un solo uso, utilizarlo y au. Y bueno, chicos, esto ha sido todo en el vídeo de hoy, pero antes de despedirme quería deciros el labial que llevo puesto porque me lo preguntáis siempre, y en esta ocasión es este de Estée Lauder, que ya os he hablado de él en Instagram porque es que me ha fascinado, en serio. Es la primera cosita que tengo de Estée Lauder y no sé, dije, bueno, tampoco será gran cosa, yo qué sé, sí, vale, es una marca cara, pero tampoco esperé que me fuera a ir tan bien. Y tengo que decir que me ha encantado, este me lo han enviado ellos para probarlo, el color me fascina, es el número 409 y se llama Uninvited, es de los Pure Color Envy Matte. Y bueno, es un color rosa, como veis, mirad, os lo voy a enseñar de cerquita. Espero que enfoque, ¿vale? Es un color rosa súper bonito y lo que más me gustó fue, primero, la textura, porque con una pasada se queda este color súper, súper intenso. Aparte, lo que más me gustó es que al comer no se me fue casi, ¿vale? Y eso no me suele pasar con casi ningún labial. Es un labial caro, pero creo que merece la pena, la verdad. Y tenía que destacarlo porque me parece increíble. Recomiendo muchísimo que echéis un ojo a estos labiales, porque si buscáis duración, que sea hidratante y que a la vez tenga esa pigmentación tan buena, de verdad, un 10 para este labial de Estée Lauder. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy, ahora sí que sí, así que nada, ya sabéis lo que siempre os digo, darme un me gusta si os ha gustado y os ha entretenido este vídeo y os ha sido útil. Aparte, suscribiros aquí abajo, que ya estamos rondando los 10.000. No olvidéis seguirme en Instagram, que también estamos cerca de esa cifra, y bueno, os lo dejo aquí abajo y al final del vídeo. Y además, dentro de muy poquito, creo que os voy a dar una sorpresa, así que seguirme, no os olvidéis. Y nada más, que nos vemos prontísimo la semana que viene en un nuevo vídeo. Un besazo enorme y mil gracias por estar ahí. ¡Chao!